Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a una nueva reacción. Y ahora tenemos una buena dosis de black metal, porque voy a conocer una banda noruega llamada Dimmu Borgir. No sé si se pronunciará así, pero por lo menos así se escribe. En una reacción que está siendo patrocinada por mi gran amigo El Macuachito, a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Bueno, yo puse aquí en el traductor de Google el nombre y decía Dimmu Borgir o algo por el estilo, así que me imagino que se dirá así. Bueno, es una banda noruega, como dije, de black metal, sinfónico, y que nos van a interpretar la canción Gateways. Esto es en vivo en el Oslo Spectrum Arena en 2017. Y es una canción que formó parte del DVD Dimmu Borgir and the Norwegian Radio Orchestra and Choir, publicado ese mismo año. Los músicos integrantes de esta banda son los siguientes. En voz tenemos a Stian Tom Torensen, Shagrat sería su nombre artístico en la banda. Tenemos una invitada, una vocalista llamada Annette Kjolsrud. En guitarra líder tenemos a Thomas Rune Andersen, Orre Galder de nombre artístico. En guitarra está Steve Atle Copperud, de nombre Silenos. En bajo tenemos a Terry Andersen, Cyrus. En teclados está Greg Bratland, Gerlios. Y en batería, Adam Sierseca. Espero haberlo dicho por lo menos un 50% de acuerdo a lo correcto. Además, mi amigo me comenta que de Norwegian Radio Orchestra and Choir está dirigido por Rolf Lennart Stenso. Y tengo aquí el link prestos para disfrutar de esta canción. Dice aquí Gateways en vivo, Forces of the Northern Night. Me imagino que será el nombre de la gira, ¿puede ser? Vamos con Dimmu Borgir y Gateways. ¿Are klare for en symfonisk metal aften med Dimmu Borgir i kveld? Parece que ahí dijo el nombre de la banda, espera, man. Dimmu Borgir, parece que así tal cual. Yes. Nästa låt ut, Gateways. Då kan dere kanskje gjette hvem vi har med oss i kveld. Ingen andre enn Agnete Fjalljärv. Un coro épico. Qué bonito. Thank you.
Me veo obligado a pausarla aquí. Mira, llevamos en la mitad. ¿Tan corto va a ser esto? Siendo que llevamos menos de 3 minutos de música, de canción, se me hace mucho de la onda de una ópera rock, ópera metal en este caso, con tintes progresivos. Es como un acto, o sea, es como una canción que se está dividiendo en distintos actos. Y eso también me llama mucho la atención, porque es una cosa de la música que siempre me atrapa desde un primer instante, cuando te están como contando una historia, que es lo que están haciendo aquí, pero la van dividiendo y se sienten los estados de ánimo a medida que va progresando la canción. Buena puesta en escena, además de estos chicos. Multitud de cambios de clave también. Tal cual el narrador de la historia. Creo yo que es una canción que daba para mucho más, o sea, en el sentido de duración. Pero una forma maestra de contarnos una historia. Yo me sentí haber visto una película prácticamente, con todos los cambios de atmósfera que hubo en tan corto periodo de tiempo. Como dije, se sintieron los cambios de ánimo, los cambios de ritmo, las claves, los tempos, todo, o sea, todo como fue fluyendo naturalmente. Como de una sección pasamos a otra sin notar cambio drástico, ni mucho menos, siempre con la música fluyendo, y eso es lo más importante, que no se sientan quiebres, que como que te corten la inspiración de algún modo. Esto lo disfruté de principio a fin y hubiera querido que fuera más largo. Pero de todas formas, bueno, fueron casi, bueno, un poco más de 5 minutos, en donde nos contaron una historia y nos contaron el cuento, como se dice, o sea, nos creímos el cuento nosotros. Gran puesta en escena, grandes instrumentistas. Tremenda forma de también poner la orquesta y los coros. Gran también trabajo de ella, de la artista invitada, Annette. Y también trabajo en conjunto con Stian o Shagrat, que sería su nombre, que es la banda, ¿verdad? Que aquí el amigo que tenemos aquí con ese maquillaje tan especial, al igual que todos los miembros de la banda. Buena canción, me gustó.
mucho, de un género que yo siempre disfruto, que es cuando se mezcla todo lo que es el metal con la parte sinfónica, con la parte de la música clásica y también el ambiente progresivo, que es muy importante en este tipo de género. Dimmu Borgir, amigos míos, te agradezco, mi gran amigo el Macuachito, por esta súper recomendación para comenzar de manera potente esta semana. Nos vemos en la siguiente. Adiós.